Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como a mí me encanta, voy con mucha prisa porque mi amigo viene de camino para grabar un directo en Casilla Salida, que si no me sigues por ese canal y te gustan los juegos de mesa, pues estás tardando, porque ahí hablamos mucho, mucho, mucho. Y todos los domingos estamos en directo. Son las 10 y cuarto y mi amigo viene de camino. Muy mal, María. Vamos a hablar de los productos terminados. Voy a comentar sobre 10 productos. Voy a hacer uno próximamente otra vez porque me quedan muchísimas cosas, pero no me gusta que haya mucho producto porque entonces como too much el vídeo, y además es que hoy tampoco me da tiempo. Así que, por cierto, si te gusta mi delineado, lo que es glitter de aquí atrás lo verás muy próximamente en un vídeo de un pedido. Maravilla, me encanta. Empezamos. El primer producto del que quiero hablar es esta pobrecita torre, que la tuve guardada durante un montón de tiempo y cuando me decidí a utilizarla de nuevo, pues se me rompió. Así que me deshago de ella. Es un producto que recomiendo mucho si te dedicas a maquillar a ti o a otras personas mucho y obviamente limpias asiduamente las brochas, porque es un aparato donde colocas la brocha y se queda en horizontal, bueno, la brocha se queda vertical y se seca sin entrar humedad en la virola y por tanto favorece una próspera evolución de tu brocha a lo largo de su vida. Te dura más, es más higiénico, se seca mejor. El caso, es un producto que me gusta mucho, pero a mí se me ha fastidiado. Por ahora no me voy a hacer con otro porque tengo muchas brochas, aquí no me cabría nada, entonces me tendría que hacer con muchos y al final eso sí es un desembolso un poquillo más. Esto lo puedes encontrar por AliExpress, por Shein seguro, pero no sé cuánto cuesta, entonces tengo que echarle un vistazo porque sí que me quiero hacer con ellos, pero por ahora lo que hago es ponerlas aquí, que esté la parte de la virola y el pelo libre, ¿vale? Para que se seque bien por todos lados, pero esto es como el siguiente paso para hacerlo requete bien. El siguiente producto del que quiero hablar son estas toallitas. Muchas veces utilizo estas de Deli Plus, que son toallitas desmaquillantes, no para desmaquillarme el rostro, sino cuando me estoy maquillando y utilizo mi mano como paleta, paleta de mezcla o algo así. Utilizo para limpiar la mano, también la zona en la que trabajo, porque se me ensucia muchísimo el tocador, y swatches si estoy haciendo para los vídeos. En general es una herramienta que utilizo para ayudarme a desmaquillar zonas, pero no mi cara en el proceso de limpieza nocturna que hago. Seguiré utilizándolas, pero la verdad es que cuando necesito una o a lo mejor pillo alguna para completar pedido a alguna tienda, no necesariamente con esta, pero bueno, de las de Deli Plus me gusta porque tiene aloe vera, es como así un poco más respetuosa. El producto que utilizo y aprovecho para desmaquillarme es este. Yo hago una, lo que sería limpieza doble, me desmaquillo con un bálsamo que se convierte un poco en aceite, pero tampoco es este aceite graso que se te queda en la piel, que es lo que me gusta de este bálsamo, y es de Primark, que no lo he dicho. Cuesta 3 y pico, 3,50 juraría, y trae 50 mililitros. No es el bote más grande que podemos encontrar este producto, pero por ejemplo he probado el de Flor de Mayo y otro que estaba también en la web de Primark, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, y me sigo quedando con este. Ahora mismo tengo dos de repuesto aparte del que estoy utilizando y volveré a comprarlo una y otra vez cuando se me termine. Hubo una época en la que no se encontraba por ningún lado, pero yo creo que ya se ha sentado sí o sí porque lo he visto en más tiendas y estoy tranquila en ese sentido. Después me retiro con los discos desmaquillantes como de pelito y demás con esponjita por dentro de Wailoa y me enjuago el rostro, me enjabono y me vuelvo a enjuagar. O sea que este no es el único paso de la limpieza que hago por la noche. Continuando por limpieza, en este caso del cuerpo, he terminado este bote de 500 gramos de Snow Fairy. Como veis me lo compré al 50%. Este me lo compré no estas navidades sino las pasadas. Estas navidades me compré el bote de un litro porque, como podréis sospechar, me encanta. En sí la limpieza, el enjabonado, el jabón que genera está bien, la limpieza es buena, pero es que me supera el olor. Mi perfume, bueno, no perfume, utilizo el body spray, pero es como si fuese una colonia favorita, es la de Snow Fairy. Me terminé un bote que no sé si lo he enseñado en algún momento o está todavía en el cajón. Con el gel de ducha igual. Hay otros productos de la línea que no me gusta tanto, ya os hablaré de ellos más adelante cuando los vaya terminando, pero el gel y el body spray me alucina. Es un producto bastante elevado de precio, pero como vivo sola y solo lo gasto yo, tampoco es que lo gaste demasiado. Yo utilizo Manopla, por tanto no utilizo mucha cantidad de jabón cuando me ducho y es una delicia, me encanta. Ahora mismo no lo estoy utilizando porque estoy gastando otros, pero qué ganas tengo de volver. Bueno, pues continuemos entonces por el proceso de limpieza. Cuando termina y vas con las cremitas, hoy no os enseño crema de rostro, pero sí os enseño otro producto para el rostro, pero para el cuerpo tengo dos cremas.
cremas. Empezamos por la obvia que siempre menciono, de tulipán negro, crema de fresa y nata. Es un producto que me encanta, es baratísimo, lo podéis comprar en muchos establecimientos, pero por ejemplo en Primor, que es una de las más cercanas, está disponible. Me gusta muchísimo. Es verdad que me gusta más el olor de Snow Fairy, pero esto es un producto que cuesta 2 euros y de verdad es que me supera. Huele a estos caramelos, tal cual, me encanta. En cuanto a hidratación, está bien. Yo utilizo a diario crema, entonces mi piel no es que esté excesivamente deshidratada, por tanto no necesito un producto muy nutriente porque la mantengo a diario hidratada, así que este me va muy bien. Y el otro que probé el otro día que fui a Lidl, creo que 100 es la marca de Lidl, me lío mucho entre Lidl y Aldi, me pillé dos lociones. La primera que he terminado es esta, que es hidratante de almendra. Indica que mínimo el 90% son ingredientes naturales para pieles normales y secas. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. Me parece un formato muy cómodo para la época de verano en la que vayamos a ir a playas, hoteles y demás. Obviamente que no tengamos que subir en un avión porque esto no puede pasar, a no ser que factures. Pero el caso, un formato muy cómodo, una textura muy liviana, pero tirando para untuosa, ¿vale? Digo esto porque el otro que me he pillado sí que es formato gel-gel. Me ha parecido que la hidratación estaba súper bien. Me ha gustado mucho. Segurísimo que la próxima vez que pase por allí, el Aldi y Lidl no son supermercados a los que yo vaya tanto, pero cuando pase me pillaré de nuevo o estos u otros, porque juraría que había otros además de los que yo pillé. Miraré, pero estoy segurísima. Por cierto, aprovecho, este es el colgante que dije en el vídeo de favoritos, que si no lo has visto te lo dejo también por las pantallas, las tarjetas, de los glosses de Fenty, y este es otro de los tonos que me ha gustado un montón. Este también del pack y es el que tengo hoy, solo tengo eso, y es un tono así como rosado con destello dorado, muy bonito, y es que son muy cómodos de llevar y esto es una cucada. Proseguimos, pegamos un salto y nos vamos a desmaquillantes de uña. Este desmaquillante quita esmalte lo tenía desde hace bastante tiempo porque, bueno, no, los que tenía hace tiempo son los de sin acetona. Este creo que lo compré un poco más recientemente y ya se ha terminado. ¿Para qué lo utilizo? Básicamente para cuando he hecho uñas a otras personas y tenía manicura normal de toda la vida, o cuando yo me hago la pedicura, porque las uñas de los pies sí que utilizo esmaltes normales porque ya de por sí me dura una barbaridad. Entonces he utilizado bastante este tipo de acetona para no utilizar la otra, que es más especial para manicura semipermanente. Seguiré utilizándola, es la, no lo he dicho, el quita esmalte de Deli Plus. Nada, me gusta, seguiré utilizándolo, es que tampoco hay mucho más. Como Mercadona es donde más compro, no está mal, me gusta. Voy a enseñaros un producto de rutina facial y ya paso a dos productos de maquillaje para terminar el vídeo. Por una parte terminé varias mini tallas, no solo esta, porque la he ido rellenando con otras que tenía, del Serum Midnight Recovery Concentrate de Kiehl's y me gusta. Es un producto que yo creo que terminaré comprando, pero es un desembolso un poquillo más grande. Justo ahora que estoy grabando están los Family Days y hay un 25%, pero me viene bastante mal gastármelo este mes porque ya he invertido en otras cosas y ahora mismo tengo muchos productos Serum y demás que utilizar, pero volveré a él, seguro. Esta mini talla me parece ideal porque tiene un hueco bastante grande para poder rellenarla y la pipetita, que es genial para dar una dosis. Entonces estoy muy encantada con que me haya llegado esta muestra, con que me hayan llegado otros dos rellenables para poder ir probándolo, y lo compraré. Me ha gustado mucho, es bastante hidratante, deja una sensación de aceite en la cara, pero para por la noche obviamente. Me ha gustado mucho, me ha ido bastante bien y he tenido brotes así de piel un poco más deshidratada y creo que este producto me ha ayudado a controlarlo. Y vamos con los dos productos últimos de maquillaje. Ninguno de ellos creo que esté completamente terminado, pero el primero de ellos, el primer Hanover FX de Too Faced, tiene mucho tiempo en primer hidratante y las últimas veces noté que el olor no estaba del todo bien. Lleva coco, o sea, tiene un olor bastante llamativo y no me entusiasmó el olor. Como comento, he tenido brotes de piel un poco más deshidratada y estaba como un poco más sensible, reactiva, entonces no me he querido seguir arriesgando con él. Es un producto que me ha gustado, no creo que vuelva a repetir porque hay otros muchos productos hidratantes en cuanto a prebases en el mercado que me gustaría probar, y he descubierto que para usar un primer hidratante prefiero una buena hidratante en crema en su lugar. El primer me gusta para otros efectos de luminosidad, matificante, para poros, pero en cuanto a hidratación creo que si utilizas una crema es suficiente. Pero vamos, si estás buscando un primer hidratante, a mí este durante la vida en la que ha estado bien me ha gustado. Y por último, la máscara de pestañas To Die For de Crash. Ojalá que lancen otra nueva en el futuro porque no creo que sea el mejor producto que tienen en su catálogo. Desde que la probé no me llamó a
absolutamente nada la tensión. Me alegro mucho de haber aprovechado que tenía que hacer un pedido y había una oferta en la que te la regalaban. O sea, no he gastado yo el dinero per se. Creo que son 15 euros la máscara. O sea, no está tan mal de precio. El Goupillon en sí, en principio me gustaba, pero no sentía que me hiciese prácticamente nada. Cuando entró en mi colección estuve pendiente en las redes y es verdad que no vi que nadie la mencionase mucho. Y entiendo que ha pasado muy desapercibida porque no veo que haga gran cosa en las pestañas. Para alargar y definir pestañas ya tengo otras máscaras que me gustan más y esto no da absolutamente nada de volumen, al menos a mis pestañas. No me deshago de ella solamente por eso, es que ya creo que se ha terminado SK y hoy la iba a utilizar y no me ha hecho absolutamente nada. Así que ya he dicho, pues adiós, Carbon Black. Lo siento, no eres para morir por ti.